has preguntado por qué la Iglesia celebra a algunos santos como doctores de la Iglesia? Es probable que no te hayas dado cuenta de este detalle, pero si un doctorado en cualquier universidad es difícil de obtener, imagínate obtener un doctorado dentro de la Iglesia Universal. Es una distinción de muy pocos. A lo largo de estos 21 siglos de la historia de la Iglesia, esta ha reconocido la enseñanza de 36 doctores, promoviendo en los fieles católicos que se conozcan sus escritos y se valore su enseñanza. ¿Cuántas veces se ha necesitado dirección espiritual o doctrina sana que nos enriquezca en nuestra vida cristiana? Pues ahora lo redescubrimos. Los doctores de la Iglesia han sido y seguirán siendo guías espirituales, y sus escritos son presentados por la autoridad eclesial como seguros para avanzar en la fe. Es por eso que dentro del estudio de la materia de Introducción a la Teología en el Seminario de Guadalajara, los alumnos han elaborado videos sobre dichos personajes. Ellos han descubierto la riqueza de estos cristianos ejemplares y quieren compartirlos a través de los medios de comunicación. Dentro de los personajes se han incluido algunos teólogos de la Iglesia, que no siendo aún doctores, ha sido importante conocer su biografía y sus aportes también al avance de la teología católica. Y podemos aventurarnos en afirmar que más de alguno de ellos podrá recibir en un futuro el título de doctor de la Iglesia, porque personajes como Santa Edith Stein o el Papa Emérito Benedicto XVI, por citar algunos, nos han dejado un legado de doctrina profunda y sana que no dudamos en el futuro puedan ser reconocidos con este distinguido título. Les presentamos entonces esta serie de videos elaborados por diferentes manos de estudiantes de teología. No siendo ellos peritos en los medios de comunicación, se han esforzado en hacerlo lo mejor posible, teniendo como objetivo principal dar un mensaje pastoral, fruto de su investigación y reflexión personal. En esta serie no abarcamos a todos los doctores, pero sí hemos seleccionado a la mayoría de ellos. Se ha dado la tarea para la elaboración de cada video a dos alumnos seminaristas, por lo cual podremos ver el trabajo tan creativo como variado de cada uno de ellos, sus tonos de voz y su selección de contenido, sin agotar para nada la vasta bibliografía y teología de los autores. Cada video seguirá siendo un mínimo o básica información, aunque sí motivante para futura investigación personal. Esperamos disfrutes de la riqueza que es conocer a estos grandes de la vida cristiana. Y si después de ver alguno de estos videos te interesas por especializarte, hacerte amigo, seguidor o dirigido espiritualmente por alguno de ellos, todo nuestro trabajo habrá valido la pena. Bachtor hebt den Tannen.